Es eso, muy tal como él es, ¿no? Mucha verdad, mucho. Es todo abierto, es decir, no hay nada. Es todo, todo es una sugerencia, todo es un. No, hay poco estipulado, con lo cual, bueno, a mí personalmente me da una libertad tocar con Nacho siempre bastante, bastante importante. Porque me deja tanto campo muchas veces que. Acostumbrado a estar en parcelitas siempre, pues bueno, es como es otra asignatura, ¿no? Ese campo abierto ahí. Como compositor, es de esas propuestas tangenciales al flamenco tradicional, al flamenco heterodoxo, que tienen todos esos colores y esa riqueza de los músicos abiertos de mente, que se acercan a la música sin prejuicio y que parten del flamenco, conocen el flamenco, pero también conocen otras muchas músicas. Hay una cosa muy interesante en Nacho, y es que él conoce los patrones rítmicos del flamenco, que son patrones complejos, pero él lo lleva todo a un compás o a un latido esencial que conecta con todas las músicas del mundo que él conoce, músicas africanas o músicas de cualquier otra latitud, y eso hace del flamenco, visto por él, una música muchísimo más universal y más amplia. Nacho Arimany para mí es un mago de las melodías. Yo, que vengo del mundo de las artes visuales, me da la sensación de que puedo tocar su música, ¿no? Entonces, me gusta, bueno, él ha dicho en un momento que construía formas y yo creo que efectivamente lo hace. Entonces, creo que es un compendio de músico muy, muy especial. Porque al virtuosismo que tiene encima le une un alma y una capacidad de variedad y de jugar con las melodías, incluso con el cuarteto, ¿no? El cuarteto que hemos visto hoy, por ejemplo, a mí me parece tremendamente complicado que haya hecho surgir una magia como lo que ha pasado aquí, ¿no? Thank you.
La música de Nacho Arimañi invita a un viaje que siempre va a deparar lindas cosas, esas cosas que nadie está exento a regalarse esas melodías que mueven resortes dormidos y a la vez cura. Nacho Arimañi es un músico que nos ha sorprendido en el mundo del flamenco en los últimos años. Él ha hecho un acercamiento a la percusión en el mundo del flamenco inédito hasta ahora. En los últimos 30 años la percusión estaba centrada en un solo instrumento, que era el cajón, y Nacho comenzó a utilizar otros timbres, otro tipo de sonoridades y de instrumentos. Y en el caso del acompañamiento, sobre todo en los espectáculos de baile, supuso una nueva vía. Recuerdo cubriendo festivales de flamenco para flamencoworld.com, que es la revista cuyos contenidos dirijo, ver a Nacho con una calabaza de Mali en el suelo haciendo un número con Rafaela Carrasco. Y eso suponía que el percusionista ya no solo acompañaba, ya no solo hacía la base rítmica, sino que también participaba coreográficamente en el espectáculo y como creador. Tecnológico llega todo a un punto que se pierde la esencia de la música, ¿no? que es el músico y es el sentir como un músico, vivir como un músico, ¿no? Thank you.
es eso. Creo que es terciopelo, creo que es materia y creo que es algo con lo que me gusta mucho envolverme.